Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿quién dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévase, muévase, muévase. Tú le dirías a las montañas, muévase, muévase, muévase. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Hermanas, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a la Santa Misa de este día. Bienvenidos ustedes aquí presentes, bienvenidos todos los que están en las casas, en las familias y que van a participar a través del Canal 8 de Guanedición y Digitel. Los invito a colocar en la presencia del Señor su intención personal. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a presentarle en oración al Señor las intenciones por las que vamos a ofrecer esta Santa Misa. Le damos gracias a Dios por la vida de los hermanos y hermanas que hoy cumplen años. Aníbal Bautista Cardoso Garzón, en Neiva. Gloria Edith Camargo Osorio, Juan Andrés Peña Orduz, Joan Camilo Gualdrón Pedraza, Sonia Yamile Medina Correa, Usbin Alirio Osorio Vázquez, Nelsi Cotes, Betsy Solano en La Paz, César, la niña Gabriela Ortiz Arias, un añito, Blanca Nubia Gordillo, 69 años, Iván Daniel Moncada Serrano, felicitaciones, que Dios los mantenga con mucha salud y bienestar. Expresamos al Señor la oración de acción de gracias por las bendiciones recibidas, intención de Constantino Sánchez Gómez, por las intenciones de la familia Gutiérrez Adarme, por las intenciones laborales de David Felipe Moncada Rubio, a los arcángeles, por las intenciones de la familia Hernández Bueno, a San José, por los favores recibidos, intenciones de Oliva Mantilla, al Padre Celestial, por las intenciones de Cástulo Delgado, al Señor de los Milagros y la Virgen, por las intenciones de una devota, al Señor de los Milagros, por la salud de Marcos Fidel Suárez. Encomendamos al Señor la salud de Sergio Andrés Mier Ríos, Jennifer López y su bebé, la bebé por nacer, Ana Lucía, José Ricardo Farfán Duarte, al Señor de los Milagros y San Rafael Arcángel, por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado, al Señor de los Milagros, por la salud de Enrique Barajas Carrillo, Señor de los Milagros, por la salud de María Teresa García Marín, en Bogotá, al Señor de los Milagros, por la salud de Oliva Mantilla y familia, al Señor de los Milagros y la Virgen de Chiquinquirá, por la salud de Gerardo Mantilla Reyes, a la Virgen de Chiquinquirá, por la salud de Samuel Alejandro Rosero Barbosa, a Jesús Sacramentado y la Virgen de Torcoroma, por el éxito en la cirugía y salud de Alirio Sanabria. Le pedimos al Señor salud, bendición y protección para Jairo y Lucila, Jaime Andrés Becerra, Juan Andrés Pinzón, Emanuel Rangel Navas, Daniel Enrique Rangel Navas, Gelsi Rocío Navas Montañez, Ivor Enrique Sierra Vera, también al Señor de los Milagros, pidiendo salud, bendición y protección para Edgar Tarazona, a la Santísima Trinidad, por la salud, bendición y protección para la familia Gómez Gaviria, al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe, por la salud, bendición y protección para Luz Adriana Jaimes y su bebé, por bendición y protección en el viaje de la familia Miranda González, por bendición y protección en el viaje de Marcela y Juan Pablo, a la Virgen del Milagro y San Rafael Arcángel,
pidiendo bendición y protección en el viaje de Miguel Villamizar. A la Santísima Trinidad y a San Rafael por la salud y bendición en los trabajos de un devoto. Al Señor de los Milagros por bendición en los proyectos de la familia Rodríguez Ríos. A San José por las intenciones de una devota. Al Señor de los Milagros por la libertad, protección y prosperidad de Julio Andrés Villamil Galvis. A las benditas almas elevamos las intenciones de una devota, Ana Jesús Porras Agudelo, Gabriela Ardila y la familia Macías Quintero. Y oramos por las almas de Mercedes Orduz en el primer día de novenario, el padre Néstor Grimaldos, que será sepultado mañana aquí en Piedecuesta a las 3 de la tarde, Juan Sebastián Calderón Castillo en el segundo día de novenario, Ana Prada de Quiroga en el cuarto día de novenario, Domingo Absalón Boya Castro en el octavo día de novenario, José Antonio Garrido Quintero en el octavo día de novenario, Ana Dolores Zambrano Jiménez en el octavo día de novenario, Hernando Delgado Delgado, noveno día de novenario, Héctor Morales Osorio, noveno día de novenario, Carlos Alexis Pedrosa Pérez, noveno día de novenario, José del Rosario Méndez Rivera, noveno día de novenario, Pedro Jesús Pedraza Mantilla, noveno día de novenario, Bernardo Fuentes Patiño, Jorge Manosalva, Jairo Esteban Castellanos Pinto, Luis Alberto Calisto Celi, primer día de novenario, Jaime Reátiga Cáceres, María Araceli Hernández, Marco Antonio Tamí Jaimes, Cristian David Paipa Rodríguez, Norberto Jiménez Martínez, Policarpo Prada Tarazona, Adelaida Sánchez de Martínez, Hernán Espejo Peña, Zaida Leni Pavón Jerez, Matilde Roa de Quesada, Celestino Farfán Joya, Zoraida Rueda de Sanabria, Héctor Oriel Rincón Wilches, José Olivo Espinosa Pinzón, Eligio José Lastre Ordóñez, Luis Francisco Vargas Rondón, Rodolfo Serrano, Dolores Hernández de González, Irenarco Acosta Carvajal, Javier Ramírez Ortiz, Agustina Carreño de Díaz, Mercedes Basto de Peña, Giovanni Pérez de Flores, Ana del Carmen Mantilla García, Elvira Oróstegui, Carolina Céspedes Aceros, Kevin Leonidas Fuentes Cuellar, Leonidas Fuentes Patiño, Ildefonso Herrera, Gerardo Jaimes, Adela Guevara, Carlos Alberto Mantilla Parra, Felicinda Jaimes, Juan de Jesús Chacón Cuadros, para que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Porque tenemos confianza en el Señor, nos reunimos en su nombre, porque queremos ser bendecidos por Él. En su presencia reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo y por la paz, Señor, ten piedad. Por el sol y las estrellas, Señor, ten piedad. Por los hombres y los niños, Cristo, ten piedad. Por aquellos que no aman, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
en piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor. Oremos. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: cuando Israel era joven lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Sacrificaban a los Baales, ofrecía incienso a los ídolos. Pero ya era yo quien había criado a Efraín, tomándolo en mis brazos, y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. No actuaré en el ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ustedes, y no me dejo llevar por la ira. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Dios del universo, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó, y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. La palabra del Señor es luz a nuestros pasos. La palabra del Señor nos guía y nos da vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, sanen leprosos, liberen de demonios. Gratis han recibido, den gratis. No se procuren en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en una ciudad o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, salúdenla con la paz. Si la casa se lo merece, su paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no lo recibe o no escucha sus palabras,
Al salir de su casa o de la ciudad, sacudan el polvo de los pies. De verdad les digo que el día del juicio será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, una palabra muy conocida por ustedes, por mí, por todos, a nivel espiritual, que nos pone a pelear muchas veces, que divide una familia, que divide una comunidad, es la palabra religión. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos empeñamos en defender esa religión. Y entonces usted se encuentra con una persona que no es de su religión y es muy difícil tener una charla sin que uno de los dos ofenda al otro. A nosotros nos sucede mucho con los cristianos no católicos. Un cristiano no católico lo ve a usted rezando el rosario, déjelo, esa es su religión, déjelo. No, él tiene que llegar y decirle: ¿usted por qué repite eso como si estuviera mascando chicle, como si fuera un loro? ¿Dónde dice la Biblia que hay que rezar el rosario? Y le forman pelea a usted. Eso es, y nosotros por religión peleamos mucho. Resulta que a la hora de la verdad, la palabra religión no aparece en la Biblia. Porque es que Jesucristo ni trajo una religión, ni nos mandó a predicar una religión. ¿Qué aparece en la Biblia? Aparece reino de Dios, reino de los cielos. Miren el Evangelio de hoy. Jesucristo les dice a los apóstoles: vayan y prediquen que ha llegado el reino de Dios. Y varias veces, hace 15 días estamos leyendo textos de envío donde Jesús manda a los discípulos a predicar y les dice: vayan y prediquen el reino de Dios, prediquen el reino de los cielos. El que no ama no sirve para el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que Jesús mandó que ustedes y yo conociéramos, aprendiéramos, asumiéramos? ¿A qué nos mandó Jesucristo a pertenecer? A una cosa que se llama reino de Dios. Y si usted se pone a leer la Biblia y averiguar qué es el reino de Dios no es el cielo, no es la eternidad. Lo que pasa es que la misma Biblia a veces habla del reino de los cielos. Pero cuando Jesús habla de que ha llegado el reino de los cielos, no significa que llegó la hora de morirnos todos y para arriba. Cuando Jesús habla de reino de los cielos, y cuando Él nos dice que Él vino a traer el reino y mandó a los discípulos a predicar el reino de Dios, se refiere a un estilo de vida, a una manera de vivir, a una forma de vivir que se llama reino de Dios. Eso es. ¿Y cómo es eso, Padre? ¿Cómo es el reino de Dios? Un estilo de vida donde usted tiene una persona que lo gobierna, que lo orienta, que lo guía, que lo acompaña, que lo enseña, que lo conduce, que lo protege, que se llama el Rey. Y ese es Jesucristo. Por eso, el último domingo de noviembre, todos los años, se celebra la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Porque el Señor ha venido a eso. Y entonces, ese estilo de vida que Jesucristo a usted le ofrece y al que Jesucristo nos invita a pertenecer, que se llama reino de Dios, se caracteriza por unas cosas. ¿Por rezar mucho? No. ¿Por entrar a un determinado lugar que se llame templo, sinagoga, capilla, culto? No. ¿Por llevar distintivos religiosos que se llama rosario, escapulario, manilla, medalla, Biblia debajo del brazo? No. Nada de eso es malo. Todo eso es bueno.
Por eso que ustedes están diciendo, ay, yo que había mandado a hacer mi medallita en oro. Uy, yo que había mandado a hacer mi escapulario en plata. No, no se lo quite, no lo bote. Eso no es malo. Eso es un signo de gracia, de poder, de bendición. Pero eso no es lo que Jesucristo vino a predicar. Lo que Jesucristo vino a predicar es una cosa que se llama reino de Dios, donde ¿qué es lo importante? El amor, la justicia, la verdad, la fe y la paz. Ese es el reino de Dios. Es decir, si usted quiere saber si usted tiene parte en el reino de Dios, si usted realmente hace parte del reino de Dios, de esa religión que Jesucristo predicó, usted no tiene que decir que tiene partido de bautismo, de confirmación, de matrimonio. Usted no tiene que decir que tiene una calcomanía en la puerta, que usted va a un culto, que usted va a una celebración. No. Si usted quiere saber si usted hace parte del reino de Dios, de eso que Cristo vino a enseñar y a predicar, y que es lo que a ustedes y a mí nos da la salvación, usted dice, yo sé amar. Usted ama, ama a su esposa, ama a su marido, ama a sus papás, ama a sus hijos, ama a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, ama a todas las personas. Usted tiene amor, usted le pone amor a su vida, le pone amor a su trabajo, le pone amor a su estudio. Usted vive su vida con amor, amor por todas partes. Dos, justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada uno lo que se merece, ni quitarle ni apropiarse, sino darle a cada uno lo que se merece. ¿Y qué se merece cada uno? Respeto, buen trato, gratitud, solidaridad, igualdad. Eso se llama justicia. Por eso el mal que acaba con la humanidad se llama injusticia. Entonces, si usted es una persona de justicia y fuera de eso es una persona verdadera, honesta, transparente, una persona que no se deja invadir por el engaño, la mentira, la infidelidad, el truco, la corrupción, amor, justicia, verdad, es una persona de fe, como lo decíamos anoche. No es porque usted rece mucho, no es porque haga mucha oración, no es porque venga mucho al templo o a la iglesia, no es porque vaya a tal culto ni porque vaya a tal parte. Es porque usted tiene fe, y tiene fe quiere decir que usted cree y confía plena y únicamente en el Señor. Eso es tener fe. Tener fe es no tener miedo, es tener la certeza de que Dios está vivo, es poderoso y está de mi parte, y que mientras yo tenga a Dios, me va bien. La frase de Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. Y usted puede decir, quien a Dios tiene, nada le pasa. Eso es fe. Y finalmente, usted es una persona de paz, como veíamos el domingo. ¿Qué quiere decir que es una persona de paz? Que es una persona que tolera, tolerante, comprensiva. Que es una persona que respeta a todo el mundo, que a todo el mundo mira con grandeza, comenzando por los de su casa, y que es una persona solidaria, bondadosa, dispuesta a tender la mano. Hermano, esas cinco cositas son las cinco gradas que ustedes y yo necesitamos para subir al cielo. Cuando yo estaba muchacho había una canción que decía, para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. No se necesita sino una escalera para subir al cielo. Una escalera que los peldaños son amor, justicia, verdad, fe y paz. Y si usted tiene todo eso, todo lo otro es válido. La oración que usted hace, las devociones que usted hace, las peregrinaciones que usted hace, los signos religiosos que tiene, que la medallita de San Benito, que el escapulario de la Virgen del Carmen, que la manilla de la Santísima Virgen, que el Santo Rosario,
que la estampita del divino niño, que la estampita del Señor crucificado, todo eso es poderoso, todo eso es grande, todo eso le ayuda a usted. Son como antenas, como radares que le atraen, que le captan la gracia, el poder de Dios. Pero usted puede ser una persona de medallas, las que quiera. Eso puede cargar aquí, mejor dicho, una romería completa. Y tiene manillas de madera, de oro, de plata, de piedra, de lo que quiera. Y tiene su rosario de oro, de madera, de plata, de lo que usted quiera. Y tiene medallas y estampas, y tiene una Biblia que vive debajo del brazo, y se pasa todo el día leyendo la Biblia, y con la Biblia para allí, la Biblia para acá, y se sabe la Biblia de memoria, y usted para todo es lo que dice la Biblia, y como dice la Biblia, y como eso no lo dice la Biblia, entonces no, y lo que diga la Biblia. Pero usted no sabe amar, pero usted no sabe ser una persona justa, correcta. Pero usted no sabe ser una persona verdadera, transparente, honesta. Pero usted es una persona que no confía porque tiene miedo a toda hora y no está convencido del poder de Dios. Y usted es una persona cizañera, que disgrega, que divide, que violenta, que maltrata, que lastima. Todo lo otro no le sirve de nada. Haga de cuenta que yo estoy en una universidad. Yo me matriculo en una universidad para estudiar medicina. Mire, yo en mi camisa mando estampar el escudo de la universidad. Mis zapatos combinan con las medias y el pantalón y son los colores de la bandera de la universidad. En el carro todo el tiempo voy escuchando el himno de la universidad. En mi casa yo pongo una calcomanía grande que dice: aquí vive fulano de tal, estudiante de tal carrera, de tal universidad. Mejor dicho, yo la universidad, el himno, el escudo, la bandera, y hago promoción a la universidad hace bazares, yo participo, la universidad hace torneos, yo participo, la universidad hace fiestas, yo participo, y cuando alguien me habla mal de la universidad, yo defiendo la universidad, pero no estudio, no estudio, no le paro bolas a lo que me enseñan los profesores, no hago los trabajos, no hago mis obligaciones, no cumplo mis deberes académicos. Conclusión: perdí el semestre, perdí la plata. Tal cual nos pasa con el reino de Dios. Ustedes y yo podemos hacer toda la bulla que querramos y ser fanáticos y religiosos, y mejor dicho, nos volvemos insoportables. Pero ni amor, ni justicia, ni verdad, ni confianza, es decir, fe, ni vida de paz, lejos del reino de los cielos, lejos. Y eso fue lo que Jesús mandó a predicar. Eso fue lo que Jesús mandó a predicar. Por eso hoy en día la iglesia es tan consciente de eso. Y usted escucha al Santo Padre, y usted escucha al Señor Arzobispo, y usted nos escucha a los sacerdotes, y usted escucha a los catequistas. ¿De qué hablamos hoy? De valores, de principios, de cosas que nos ayudan a vivir bien, a vivir para el bien. Usted no puede decir: yo soy un esposo muy religioso, padre, yo soy muy creyente, yo soy muy católico, yo soy muy cristiano, yo encontré a Jesús, yo estoy en la iglesia verdadera, usted está en la iglesia falsa. No hable cháchara. Usted puede decir: yo estoy en el camino de la verdad. Yo estoy en el camino cierto que me conduce al cielo. Sí, ¿por qué? Porque yo sé amar. Porque yo soy una persona justa. Porque yo soy una persona transparente, honesta, y no le como a la mentira. Porque yo soy una persona de fe, de convencimiento en Dios, en su poder y solamente en Él. Porque yo soy una persona que no le hago daño a nadie. Soy una persona de paz, de bondad, de serenidad, de respeto hacia todos los demás. Eso se llama reino de Dios.
Y eso fue lo que Jesucristo trajo, lo que Jesucristo nos mandó a predicar, y eso es lo que a ustedes y a mí nos va a llevar al cielo. Así sea. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias porque nosotros podemos estar aquí hablando con la certeza y el convencimiento de que tú estás aquí, Señor, de que tú escuchas mi oración y mi plegaria, porque unas personas que me enseñaron, y esas personas me enseñaron, Señor, porque tú un día enviaste a tus apóstoles y ellos se extendieron por todo el mundo, y esa misión de ellos se ha prolongado a través de hombres y mujeres a lo largo de la historia, y nos han enseñado que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, que has venido, Señor, a traernos vida en abundancia. Y nos enseñaron que esa vida en abundancia y en plenitud que tú nos trajiste se obtiene, se alcanza, se consigue por una manera de vivir, por un estilo de vida que tú, Señor, llamaste reino de Dios. Enséñanos, Señor, a ser personas religiosas, a ser personas piadosas, a ser personas fervorosas. Enséñanos a encontrarte en nuestra oración sencilla, en nuestras prácticas de piedad. Enséñanos que un signo, Señor, como una imagen, una medalla, nos atrae tu gracia, tu fuerza y tu poder, nos identifica. Pero enséñanos que lo que más te agrada a ti, Señor, en nuestra vida personal, nuestra propia vida, nuestra vida en una casa, en un hogar, en una familia. Por eso en esta noche, Señor, yo te pido por ellos y te pido por mí, para que nos ayudes a asumir el camino de la santificación que se encuentra por la vivencia del amor, de la justicia y la verdad, de la fe y de la paz. Y todo eso yo lo abono con mi oración, con mis rezos, con mis plegarias, con mis devociones. Todo eso yo lo alcanzo con los signos, con la participación en celebraciones, en tradiciones tan hermosas, Señor, que tiene la iglesia. Todo eso lo cultivo cuando leo tu palabra, cuando me acerco a los sacramentos a través de los cuales me liberas, me sanas y me fortaleces. Enséñame, Señor, que yo soy un caminante, que soy un peregrino en la tierra y que voy camino a la eternidad. Y que esa eternidad dichosa es el salario de quienes te aman, de quienes te buscan, de quienes te siguen, de quienes te sirven y te obedecen. En esta noche, Señor, te damos gracias por cada momento de bendición, especialmente en este día que termina, por sanar nuestros corazones y sanar nuestros cuerpos, por darnos tu gozo, tu paz y tu bendición a nosotros y a nuestra familia. Gracias por cuidar nuestra salud y nuestro bienestar. Gracias por abrirnos puertas todos los días, Señor, para vivir mejor. Protégenos y aumenta nuestra fe, Señor. Amén. Thank you.
Signo Padre Santo esta oración, y alegres te ofrecemos a ti, Señor. Por nuestra negligencia acéptala, Señor, por la sualtad del mundo tan pecador. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, y alegres te ofrecemos a ti, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad, porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, agradecidos, nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, no pasarán. Cielo y tierra pasarán, no pasarán. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso.
corazón, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, gracias por la vida de estos hermanos y hermanas que en este día están cumpliendo años. Te los presento, Señor, para que tú los bendigas y protejas con abundante vida y salud. Recibe esta oración agradecida de los hermanos y hermanas que sienten su misericordia en sus vidas, y te encomiendo la salud de los enfermos, para que tu poder, Señor, los toque y sean sanados, recuperen su bienestar. Te pido por estos hermanos y hermanas y sus familias que en esta noche confían salud, bendición y protección en tu presencia. Y te doy gracias por la vida de estos hermanos y hermanas que hemos puesto en tu altar. Han partido hacia ti para que en tu presencia, Señor, tengan la paz. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, y cuantos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, lo bonito de orar es que cada vez que usted ora, recuerda que hay un Dios que a usted lo ama, que es poderoso, que está para defenderlo, para tenderle la mano, para sanarlo, para rescatarlo. Y ese Dios está vivo. Pero siempre que usted vaya a hacer oración, usted sienta qué tiene para ofrecerle a Dios. Y Dios lo único que necesita de nosotros es nuestra vida, el esfuerzo de ajustar nuestra vida a esa propuesta que Él nos hace todos los días. Vamos a orar juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartan un saludo de paz.
Dios que quita los pecados de los hombres. Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás aquí presente en este milagro de la Eucaristía. Quiero recibirte dentro de mi alma, y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo o no tienes libertad, que en el anciano que espera tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablan de justicia, no mil palabras que el viento se llevará. En el camino Jesús me estás mirando, y en tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda de hermandad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Hermanas y hermanos, gracias por estar aquí presentes en la Santa Misa y por haber participado desde las casas, desde las familias.
Les recuerdo que pasado mañana, sábado 9 de julio, celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia. Por eso el sábado a las 6:30 de la tarde los invito a participar, aquí presentes o en vivo y en directo, del Santo Rosario, aquí ante la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Y luego ofrecemos la Santa Misa, en la que vamos a orar por Colombia, ya que es reina y patrona de Colombia. Oramos por Colombia, por nuestras familias, por cada uno de nosotros. Y de este sábado en 8 días, Nuestra Señora del Carmen, a quien le pedimos que nos cuide y nos proteja en nuestros viajes como conductores o como viajeros. Ese día, el sábado de la otra semana, sábado 16, a las 5:30 de la mañana tenemos la primera misa. Padre, ¿por qué tan temprano? Porque hay mucha gente que quiere estar en la misa de la Virgen del Carmen o quiere hacer bendecir su vehículo antes de irse, o porque es el fin de semana o porque van a trabajar. Entonces celebramos a las 5:30 de la mañana. A las 6:15 yo salgo a bendecir vehículos ahí a la puerta de la iglesia. A las 12 del día vuelvo a salir a la puerta de la iglesia a bendecir vehículos, y a las 7 de la noche celebramos la misa, en la que haremos la oración de bendición de los conductores. Vamos a bendecir ahí virtualmente los llaveros de los carros para las personas que no pueden venir al templo. Y terminada la misa, volvemos a salir a la puerta a bendecir vehículos. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Sus almas y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. A la Santísima Virgen María encomendamos las oraciones de ustedes, la salud de los enfermos, la vida de quienes cumplen años. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Linda noche. Dios los bendiga. Pueden irse en paz. Mater, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Mater, mírame, en la noche de mi juventud. Mater, tú eres la madre, madre de la juventud. Mater, tú eres la madre, madre de la juventud.